Aloha, rumberitas hermosas de mi corazón, yo soy Lau y hoy les traigo un video donde les voy a enseñar a cómo mover la cadera en 8 en bachata. Ya teníamos un video antes y por acá arribita se los voy a dejar igual por si quisieran ir a verlo, pero este está actualizado y se los traigo más fresquecito para que puedan practicar junto a mí el movimiento de cadera en bachata que tanto nos cuesta. Vamos a aprender primero el movimiento de cadera de lado a lado para que entiendas cómo es la estructura de este paso. Para comenzar vamos a flexionar las piernitas y tenga muy presente que siempre vamos a mantener las piernas flexionadas para que pueda haber movimiento de cadera. Porque si yo no flexiono las piernas, el movimiento de la cadera se va a ver algo así, ¿ok? Y nosotras lo que queremos es vernos sensuales, hermosas, preciosas, divinas, potras caballotas empoderadas. Así que vamos a mantener la flexioncita de las piernas muy poquitito y vamos a comenzar con este ejercicio, chicas. Presten atención, el movimiento de cadera sale desde abajo. No voy a mover desde estos huesitos de acá. Esto es un error que se comete muchísimo, pero trata de no hacerlo. Eso es porque no hay flexión. Cadera se va a mover desde estos huesitos. Piernas flexionadas, quiebra tu cintura, no dejes que se mueva el cuerpo completo, como así. Sino que vas a quebrar desde tu cintura y vas a mover únicamente acá abajito. Eso es. Y ahora sí, vamos a hacer lo que acabas de aprender, pero con el paso básico de la bachata. Si aún no sabes cómo hacerlo, por acá arribita te voy a dejar un video donde te explico bailar bachata desde cero. Ahora, vamos a hacer este movimiento de cadera con el paso básico. Me voy a poner de espalda para que me entiendas mucho mejor. Entonces, recuerda que debes flexionar siempre. Mira, la flexión es muy poquita, es solamente esto, ¿sí? No es necesario que flexiones demasiado acá. Eso es. Ahora voy a flexionar y voy a hacer mi básico de bachata. Antes de hacer el 8, quiero que practiques esto. Vamos a hacer solo de lado a lado. Hago izquierda y mi cadera se va a ir a la derecha. Siempre el lado opuesto. Cha. Y cha. Y cha. Y en el tap no voy a hacer nada. Vamos a intentarlo una vez más, solo de lado a lado. Y pa, 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 y. Eso es. Las piernas se flexionan y quiebro desde la cintura. Pa, pa, pa. Y ahora vamos a hacer solamente el movimiento de lado a lado con el paso básico. Practicar el movimiento en 8, pero en el sitio. Ahora, como ya lo tienes, vamos a hacer una rotación, ¿sí? Esto sí lo puedes hacer con las piernas arriba, entonces vamos a hacer esta rotación, así. Quiero que rotes, trata de no mover mucho acá, aunque sí se te va a mover, pero trata de no hacerlo mucho, como de no hacer esto, sino solamente abajo. Eso es. Si ya lo tienes, ahora vamos a intentar unir las dos cositas. ¿Cómo lo vamos a hacer? Voy a hacer una rotación y me voy a quedar ahí. Quédate ahí. Ahora, saca la parte que te dije de abajo de tu cadera hacia la diagonal de adelante y dibuja un círculo con tu cadera hacia atrás. Eso es, y regresa al centro. Recuerda que debes quebrar la cintura, entonces no vas a hacer esto, sino lo vas a hacer solo con la cadera. Eso quiere decir que solo de aquí para abajo. Vamos a hacerlo otra vez, flexiono las piernas, giro y saco mi cadera hacia allá, eso es, voy hacia atrás y regreso. Lo hacemos la última vez, flexiono, giro, voy hacia allá y me quedo atrás. Antes de regresar, ahora en lugar de regresar al centro voy a sacar desde acá mi cadera en diagonal hacia el otro lado. Eso es, y voy a ir de nuevo atrás, atrás, atrás y aquí voy a cambiar. Entonces, cuando mi cadera llega al límite atrás, ahí es donde cambio para ir atrás, cambio. Atrás, cambio, 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 eso es. Y lo que estoy dibujando ahora, ¿qué es? Un 8, exacto. O sería como un infinito, más bien, porque es un poquito más alargado, ¿vale?
Al inicio lo hicimos muy exagerado, la idea es que no se vea tan grande, ahora vamos a tratar de hacerlo más chiquito y vamos a hacerlo manteniendo las piernas siempre flexionadas. No quiero que por ahora te enfoques en cómo yo hago con mis rodillas, ¿ok? Eso es lo de menos, yo solo quiero que te enfoques en mantener flexión, en quebrar la cintura y en hacer el 8 con tu cadera. Eso es. 7 y ahora vamos a hacer el movimiento en 8 con música. Vamos a hacer lo que acabas de aprender, pero con el paso básico de la bachata. Ahora vamos a hacer lo mismo, chicas, pero vamos a hacer el movimiento de 8, el movimiento de infinito. Flexiono piernitas y cuando piso con izquierdo, ¡pum!, mi cadera se va inmediatamente a la diagonal. Hago mi círculo hacia atrás y cuando el otro pie cierra, que es cuando debo llevar la cadera a la diagonal, ahí es. Eso es. Entonces cerré mi pie y mi cadera se va a la diagonal. Termino de hacer el círculo, abro y pum, mi cadera a la diagonal. Termino el círculo, cierro y cadera a la diagonal. Y vamos a hacerlo continuo, abro, cadera a la diagonal. Y junto y cadera a la diagonal y termino círculo. Pa, y pa, y pa, y pa, y cha. Eso es. Entonces, ¿qué quiere decir esto, chicas? Que la cadera va a buscar la diagonal o va a buscar hacer el movimiento al lado del círculo cada vez que piso con la pierna contraria. Es decir, si yo piso con mi izquierda, mi cadera va a buscar hacer la diagonal hacia la derecha. No es que tienes que hacerlo por partes, ten mucho cuidado con eso. Busca dibujar el círculo completo desde la diagonal del frente hacia el lado y hacia atrás. Entonces es cha y pa. Eso es, y pa. Contrario, 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 contrario. Mantén las piernas flexionadas. Y 7 y. Lo volvemos a hacer continuo. 7 y. En 1, en 2, en 3, en 4, en 5, en 6, en 7, en 8. Vamos a hacerlo hacia el otro lado, comenzando con derecha. 7 y. Izquierda y. 3 y. 5, 6, sigue y, sigue y, sigue y, sigue y, sigue. Y ahora sí, vamos a hacerlo con el movimiento del tap. En el tap no hagas nada, yo te recomiendo que mejor no hagas movimiento de cadera. Hay momentos donde se ve bonito, sí, hay momentos donde se ve lindo, sobre todo es por ejemplo cuando estamos en pareja y hacemos preparaciones hacia atrás, eso se ve chévere. Pero cuando lo hacemos en el básico, acá, sí se ve un poquito extraño. Entonces trata, o al menos no lo hagas tan exagerado. Por ahora vamos a no hacerlo. Vamos a no hacerlo. No vamos a hacerlo en el tap. Esto sería así. 7 y en 1, en 2, en 3 y tap. Me quedo quieto. Para poder comenzar hacia el otro lado, cadera hacia la izquierda. En 5, en 6, en 7 y en 1, en 2, 3 y en 5, 6 y en 1, 2 y en 5, 6, 7, 8. Chicas, si quieren ver un poquito más de estilo, por acá arribita les voy a dejar un video completo donde les explico cómo mover los brazos, cómo tener bien la postura, cómo mantener el movimiento en las piernas y otras cositas más. Este video pues está más enfocado en el movimiento en 8, en sí no tanto en el movimiento de los brazos, pero vayan que ese video de verdad les va a encantar. Chicas, este no es un video para aprender estilo en general, como de brazos y todo lo demás, porque acá nos vamos a enfocar más en el movimiento de 8 o en infinito. Yo les recomiendo solo que no dejen morir las manos, es decir, no bailen acá, ¿sí? Ni bailen tampoco como sin ser conscientes de ella, sino que la mantengan a los laditos de su cuerpo. No peguen tanto los codos a ustedes, pero acá. Y las palmas apuntando hacia el piso. Deditos cerrados, manito relajada, eso es. Y acá pues ya podemos hacer el movimiento. Miren, sin necesidad de darle mucha soltura,
sin necesidad de darle mucho movimiento, ya se ve bien. Entonces, me voy 5, 6, 7 y en 1, en 2, en 3 y quiebra la cintura. 1, 2, 3 y 5, 6, 7, 8. Chicas, pueden comenzar con su pie izquierdo, con su pie derecho, no importa, normalmente en los shines, en los pasos libres, bailamos con el pie izquierdo. Pero, pues, lo pueden también practicar hacia el lado derecho, comenzando en el 1, no hay ningún problema. Ahora sí vamos a poner en práctica todo lo que acabas de aprender con una canción. Errores más comunes que cometemos al mover la cadera en bachata. Error número 1. Abrir demasiado las rodillas. El primer error que vamos a ver es bastante común y se hace por querer exagerar el movimiento de cadera. Entonces se ve algo así. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Bueno, ahí al final lo exageré un poquito, pero sí, realmente se ve así, se ve abriendo mucho las piernas y esto es porque dejan que la cadera se mueva tan grande que les abre el pie. Entonces, siempre rodillas apuntando al frente y piecitos también, todo el tiempo. Pisa con el pie mirando hacia allá. Cuidado con hacer esto. Error número 2. Flexionar mucho las piernas. Este otro error también lo he visto muchísimo y es por creer que flexionando las piernas es como se baila la bachata. El movimiento de cadera sale de la flexión de piernas, pero la flexión de piernas va acorde al movimiento de cadera. Me expliqué, ¿verdad? La cuestión aquí es, chicas... ¿Qué? La cuestión aquí es, chicas, que las piernas se flexionan solo lo que mi cadera necesite que se flexione. Si yo quiero hacer un movimiento muy grande, pues mis rodillas se van a flexionar mucho porque la cadera me lo pide. Si no quiero mover el cuerpo, obviamente. Pero si yo quiero hacer un movimiento lindo, sensual, que se vea delicado, entonces no es necesario que flexione tanto. Miren mis rodillas acá, miren. No es necesario tanta flexión. Y he visto muchas chicas que hacen esto para bailar bachata. Y créanme que no es necesario. Ya lo dije, ¿verdad? Bueno, no lo es. No lo hagan. ¡Nunca! Error número 3. Quebrar muy grande la espalda. Este es un error que hacemos cuando queremos también mostrar más el movimiento de cadera, que se vea más grande, y es sacar demasiado la cola. A ver, sí es cierto que sacar un poquito la cola o quebrar un poquitico la espalda acá me va a ayudar a que el movimiento se vea más grande, ¿sí? Me va a ayudar muchísimo, pero cuidado, chicas, pero cuidado con hacer esto, ¿sí? Tengan mucho cuidado porque esto ya se ve muy exagerado. Error número 4. Hacer el tap muy grande. Y bueno, el error que siempre les digo, que lo ven en mi Instagram, lo ven en mi TikTok, lo ven en todos lados y se los he dicho en muchos videos, es no exagerar el tap. Aparte de obviamente abrir demasiado las piernas, de tener una mala postura y todo lo demás, es no exagerar el tap. Chicas, y lo he visto. Por más de que lo exagere, ustedes me dirán si se ve o no se ve. Porque yo sí lo he visto muchísimo. Esto. 1, 2, 3, 4, 5, 6... 8, 1, 2, 3, 4. Mucho cuidado. El movimiento de cadera se puede ver sutil en el tap. De pronto yo puedo hacer esto, ¿sí? Algo bastante suavecito y es más como una subida del cuerpo, pero nunca exagero el movimiento de tap, ¿sí? Puede que por la costumbre de verlo digamos, ay no, pero a mí me parece que se ve bien. Chicas, créanme que ese movimiento, cualquier cosa exagerada que hagamos, no se ve bien. Y bueno, rumberitas,
esto fue todo por la clase de hoy. Espero que les haya encantado. A mí me encantó hacer este video para ustedes porque además me los piden muchísimo. Sobre todo el estilo para chicas me lo piden mucho. Chicas, si quieren practicar muchísimo más, recuerden que ya les dejé un video acá donde está el signito de exclamación. Ahí le pueden dar. Y vayan a ver el video que les dejé con todo el estilo de chicas. Ahí van a aprender a mover los brazos y van a aprender mucho más. Y si quieren aprender otras cositas, háganmelo saber en los comentarios de abajo. Además, si quisieran aprender a bailar bachata pero en pareja, abajo les voy a dejar un curso donde van a poder aprender desde cero, desde cerísimo, a bailar bachata. Y además van a poder poner a bailar a esas parejitas suyas que quieren que las acompañen en las fiestas. Síganme en mis redes sociales, en Instagram, en TikTok y en Facebook como Laudance. ¡Chao!